hace entrega DIF estatal de prótesis a chihuahuenses. Denuncian colectivo retraso en aprobación de ley sobre desaparecidos. Exige Venezuela suspender sesiones de consejo en la OEA. Esto y más en su noticiero Derecho Humanista de HWEB Noticias. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Irvin Olivas y le comparto la información más relevante del día de hoy en materia de derechos humanos. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, así como la presidenta del DIF estatal, Cintia Chavira, y el secretario de Salud, Ernesto Ávila, hicieron entrega del apoyo funcional como prótesis transtibiales y transfemorales a 20 ciudadanos de la entidad durante la cruzada en pro de la rehabilitación y la discapacidad. La presidenta del DIF estatal destacó el compromiso que representan estos sustentos que proporcionan una mayor calidad de vida a las personas con discapacidad. El gobernador señaló que se están administrando los recursos para entregar 217 prótesis restantes y atender cada una de las solicitudes. Los colectivos de familias de víctimas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil denuncian el retraso en el Congreso de la Unión de la aprobación de la Ley de Desaparición de Personas que garantice las búsquedas y señalan que no es una prioridad para los legisladores ni para el gobierno mexicano. La presión internacional por la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa, ocurrida en Guerrero en septiembre de 2014, y las observaciones de la ONU llevaron a que el presidente Enrique Peña Nieto también enviara una propuesta en materia de desaparición de personas a finales de 2015. Desde entonces, cuatro comisiones del Senado han trabajado con estas iniciativas y con otras que se habían presentado previamente a fin de elaborar un dictamen en la materia, el cual no ha podido ser desahogado. La senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara Alta, asegura que la discusión y el análisis de dictamen ha tardado tanto tiempo debido a que será la ley más importante que apruebe la actual legislatura. El gobierno venezolano exigió suspender la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, convocada para examinar la situación de la democracia en el país. Luis Almagro, secretario general de la OEA, acusó al gobierno venezolano de violar cada uno de los artículos de la Carta Democrática Interamericana y propuso suspender al país si no se realizan elecciones en los próximos meses. Miles de niños en Somalia sufren de desnutrición aguda y cólera o diarrea y la cifra aumenta rápidamente, advirtió UNICEF este jueves. 35.000 niños enfermos fueron tratados con comida terapéutica entre enero y febrero, el doble de casos en comparación con el mismo periodo en 2016, mientras que 18.000 fueron diagnosticados con cólera o diarrea acuosa en la nación, que está bajo amenaza de hambruna. Leila Pakala, directora regional de UNICEF para el Este y el Sur de África, indicó que estas cifras merecen nuestra atención. Los niños están muriendo de malnutrición, hambre, sed y enfermedad. Señaló que la hambruna de 2011, 130.000 infantes murieron y la mitad de ellos antes de que se declarara oficialmente esta catástrofe. Agradezco su compañía, mi nombre es Irvin Olivas y le recuerdo que puede seguir en contacto con este noticiero a través de www.dhnoticias.mx, así como nuestras redes sociales DH Web Noticias. ¡Hasta la próxima!